Estamos en tu tierra. Nos da mucho gusto estar en Yucatán, amanecer en Mérida. Hoy es un día especial, histórico, porque vamos a conmemorar, a recordar que un día como hoy, hace 100 años, fue asesinado un dirigente social, un político progresista, Felipe Carrillo Puerto. Este año de 2024 lo vamos a dedicar a Felipe Carrillo Puerto. Va a ser un aniversario luctuoso y al mismo tiempo un homenaje permanente, porque Felipe Carrillo Puerto defendió a los mayas y, además de impulsar el desarrollo en Yucatán en beneficio de la gente humilde, en beneficio de la gente pobre, es precursor de la defensa de los derechos de las mujeres. Es algo excepcional, porque aquí en Yucatán se da ese ejemplo de luchar por la igualdad de las mujeres. Él, su hermana, su familia, sus hijas, hay hasta un texto que él le escribe a una de sus hijas hablando de la importancia de los derechos de las mujeres, de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Por eso nos da mucho gusto estar aquí. Más tarde vamos a estar en Motul, su pueblo natal, y allá vamos a llevar a cabo la ceremonia luctuosa. También estamos contentos de estar aquí en Mérida, porque vamos a dar a conocer los resultados sobre la seguridad pública. Este es un estado ejemplar, modelo, en cuanto a la seguridad. Es el estado de la República con menos delitos, el más seguro del país, y eso es lo que se va a informar el día de hoy. Hemos trabajado muy bien en coordinación con el gobernador Mauricio Vila, siempre poniendo por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de Yucatán y de México. Vamos a que el gobernador dé su mensaje y luego el secretario de la Defensa va a hacer lo propio,
para dar a conocer los resultados. Adelante.